¿Quién es lo más lindo de los cuatro mundos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy estamos con un ambiente más místico, más oscuro también. Estoy probando a ver si con esta luz se ve más divertido, ¿no? Bueno, espero que anden muy bien. Antes de empezar, me gustaría mandar un par de saludos a esas personas que adivinaron la canción, la de Muchachos Ojos de Papel. Yo sé que estaba muy obvia la foto, pero bueno, no se me ocurre otra cosa. Así que voy a empezar. Un saludo para Julián Kralijevich. Está bien dicho, ¿no? Un saludo para Javier Brunetti. Un saludo para David CJS. No sé si es así, pero bueno, en Facebook es fácil. Así que te mando un saludo. Un saludo para Facu Vargas. Y el último saludo para Mariano Aldeco. Bueno, ahora voy a tocar un tema que ya lo grabé en otro video, pero un par de personas me dijeron que lo suba con mejor calidad porque antes lo había subido con una cámara que no era, digamos, HD y se escuchaba medio feo. Así que voy a subir un tema propio que se llama El pibe bufanda roja y espero que les guste. A bailar, todo era aburrido, los días siempre igual, hasta que el pibe bufanda roja entró al bar, a viejas y a pendejas sacó a bailar. Nadie lo entendía, pero él sabía lo que hacía. La gente revivió y empezó a mirar. No vino a robar, él no vino a hacerte mal, solo te quiere divertir. A las almas sin luz él puso a brillar y su corazón dejó de latir. Los de acá no dejamos de pensar en el pibe que un día se cansó de caminar. Flores le llevamos para que descanse en paz, aunque todo comenzó 1, 2, 3 cuando el pie bufanda roja entró al bar, a viejas y a pendejas sacó a bailar. Nadie lo entendía, pero él sabía lo que hacía. La gente revivió y empezó a mirar. No vino a robar, él no vino a hacerte mal, solo te quiere divertir. A las almas sin luz él puso a brillar y su corazón dejó de latir. Yeah. Bueno, espero que les haya gustado. Acá abajo les dejo la historia de la canción. Así que nos vemos en el próximo video.